Toda Europa cotiza en rojo a estas horas, obviando la acción sorpresa del Banco Central Europeo de anoche. El IBEX 35, que lleva toda la mañana subiendo alrededor de un 1%, ha ido poco a poco perdiendo fuerza y a estas horas está en negativo, al igual que el resto de plazas del viejo continente. El BCE lanzó anoche un nuevo programa de compra de activos de 750.000 millones de euros para intentar aliviar las tensiones financieras en la eurozona debido al coronavirus. Claramente, en su última reunión de política monetaria, el Banco Central Europeo se quedó corto y esto provocó, recuerden, la mayor caída de la historia en el IBEX 35 del 14%. Los mercados siguen muy preocupados por el coronavirus y no están conformes con las últimas medidas, con todas las últimas medidas anunciadas por los bancos centrales y también por los gobiernos. Hay mucha volatilidad y dominan los descensos y hay poca fuerza a la hora de rebotar y de que vuelvan las subidas. Los futuros estadounidenses están cayendo a estas horas en torno a un 1,5% después del desplome del 6% de la pasada jornada. Como les decimos, priman los números rojos y parece que así va a seguir.